¿Qué tal, mi gente? Le habla Marcos Ortiz, todo inversión con sentido común. Hoy vamos a estar conversando acerca de Adobe Systems, una empresa, o sea, archiconocida por muchas personas. Para los que no lo conocen, voy a estar explicando quiénes son Adobe directamente. Vamos a estar viendo exactamente, primero, toda la transición que hizo Adobe desde 2007 hasta la fecha. Del mundo vender el software como tal a través de licencias y pasarse directamente a través de vender directamente a través de suscripciones. ¿Okay? ¿Cómo la empresa como tal ha evolucionado a este modelo de negocio, que por supuesto es mucho más predecible a la hora de generar efectivo, a la hora de generar, por supuesto, a la hora de generar cuánto va a generar en el año, cuánto va a generar en el mes? Es mucho más efectivo para hacer todo esto. Debemos estar hablando de eso, o sea, cómo la empresa, exactamente cómo el CEO de la empresa, desde el 2007 estaba pensando de hacer todo esto. O sea, el 2007 hizo esta transición y al día de hoy, cómo la ha ido directamente a ahora. ¿Okay? Entonces, vamos a estar conversando acerca de todo eso. Siempre les recuerdo, estamos en vivo en YouTube, estamos en vivo en LinkedIn, estamos en vivo también por Facebook. O sea, donde quiera que ustedes me estén viendo, si tienen algún comentario, tienen alguna pregunta, les invito a que lo hagan directamente. Que siempre está todo abierto acá las preguntas directamente. Así que arranquemos directamente hablando de Adobe. O sea, ¿quién exactamente es Adobe? Muchos ya lo conocen. Exactamente, Adobe Systems es la empresa, o sea, uno de los productos más conocidos de Adobe es precisamente Photoshop, básicamente es un software, una aplicación que se usa para el retoque de fotos y para la edición como tal de imágenes. ¿Okay? Pero esto es solamente uno de los productos, ¿saben? Adobe tiene disímiles productos distintos y vamos a estar conversando acerca de todos. Okay, pero primero, antes de empezar directamente hablando de los productos, quiero darles un poco de historia. Cómo Adobe directamente comenzó a hacer este tema de la transición. Yo me encontré un artículo muy interesante, se lo voy a dejar por aquí. Este artículo es precisamente un blog que yo sigo. Se lo voy a dejar acá a modo de comentario. Este blog es de Ethan Sharp, una persona que siempre tiene un vasto conocimiento en el tema de desarrollo de productos, desarrollo de negocios precisamente online, o sea, negocios de internet. Y ha sido product manager, como tal, en varias empresas, por supuesto, creando sus propios productos. Y una persona muy conocida en este rubro moderno. ¿Okay? En este post directamente es lo que hacen. Voy a ponerlo acá para que lo vean exactamente. Ahí les dejo el enlace, que es growhabits.com, y ahí tienen exactamente el enlace. Hola, 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 ¿qué tal? Jordón 96, muchísimas gracias por estar conectado acá. De hecho, también, o sea, ahora me doy cuenta también que estoy en vivo también por Twitch. Así que si tienen alguna pregunta, por favor. O sea, si exactamente díganme de dónde se están conectando y por dónde se están conectando. ¿Ok?
Entonces, como les comentaba, directamente es lo que quería comentarles primeramente es cómo Adobe fue haciendo la transición directamente de el negocio como tal del licenciamiento, o sea, vender el software directamente por licencia y luego hacer la transición directamente a este tipo, a este nuevo modelo de negocio, que es el modelo de las suscripciones, que donde los usuarios te pagan directamente de forma mensual por usar los servicios de tu empresa. ¿Ok? Entonces, en este post directamente, que está acá, que era lo que le estaba comentando, voy a compartirlo. Este es el post que le comentaba. Exactamente. Voy a ir directamente a. O sea, ahí habla directamente de toda la historia de Adobe. Ese post, si mal no recuerdo, fue escrito. Creo que fue en el 2014, 2015. Este post directamente, pero tiene exactamente la historia de lo que le quería comentar directamente acerca a partir de 2007. ¿Ya? Vamos a ir directamente aquí. Aquí puede ver, o sea, desde cuándo comenzó todo esto, exactamente Adobe Premiere, por ejemplo, que es uno de los productos insignia de la empresa. Adobe Premiere es directamente el producto que se usa para la edición de video. O sea, muchísimas personas en YouTube conocen este programa. ¿Por qué? Porque es lo que usan, muchos de ellos lo usan para exactamente editar sus videos. ¿Okay? Y voy a ir directamente al año de 2007, que es exactamente donde quiero poner. ¿Ya? O sea, exactamente, acá mismo se ve. ¿Qué pasó exactamente en este año? En este año, directamente, de hecho, aquí, en este párrafo, lo comentan. ¿Ya? Este año fue un año muy complicado para Adobe, porque fue exactamente, tuvo una disputa con Apple acerca del software como tal de Flash, ¿ya? Flash, que era parte de Macromedia, un software muy utilizado en su momento, pero Adobe tuvo exactamente una pequeña palabra con Steve Jobs de Flash, donde Steve Jobs, desgraciadamente, o sea, básicamente aplastó a Flash. ¿Por qué? Porque cuando lo instalaban directamente en las máquinas como tal de Apple, tenía un rendimiento muy malo acerca de eso. Entonces, directamente, esto fue una disputa que tuvieron ambas empresas, ¿ya? Y al punto de que básicamente Apple no quería que Flash fuera instalado en sus dispositivos móviles. ¿Ve? Futuro de tu futuro iPhone. Y esto, por supuesto, tuvo sus roces entre Steve Jobs y, en este caso, CEO de la de como tal, Adobe. Y a partir de aquí, ellos se dieron cuenta que había que de alguna forma cambiar el modelo de negocio que tenían, porque ellos, básicamente, cuando usted, por ejemplo, cuando usted compraba Photoshop, en este caso, usted pagaba directamente una licencia que costaba alrededor de $1.800 por el tema de la licencia. ¿Vale? Y eso es un modelo de negocio que en aquel momento funcionaba, porque usted, básicamente, usted lo que compraba era un CD o un DVD con el software que usted lo iba a instalar con su propia licencia y lo instalaba en su mano. Pero básicamente eso es un modelo obsoleto. ¿Por qué? Porque al final usted vende solamente una vez esa licencia y nada más. Sin embargo, cuando se dieron cuenta que la ventaja que tiene directamente el negocio de las suscripciones, en primera, usted puede bajar directamente el precio que vale su producto, y en segunda, usted puede directamente predecir cuánto efectivo va a generar, por ejemplo, en el mes, en el año, por los próximos años. Por ejemplo, la cantidad de usuarios que tiene, usted puede hacer todos esos cálculos. Con la licencia no, la licencia es a su etiquetad, usted no sabe si el hombre lo va a comprar de nuevo o no. ¿Ya? Entonces,
En este año 2007 fue un año crítico, pero se dieron cuenta que había que cambiar el modelo de negocio directamente. Aquí, en este párrafo lo comentan exactamente. Dice, esto le dio la manera para experimentar directamente con su modelo de negocio, ¿ya? Y que las aplicaciones web tenían más sentido exactamente que las licencias. Esto, por supuesto, hizo que Adobe tomara una decisión drástica, que fue de moverse del software tradicional hacia la nube. ¿Ok? Y en estos años que están acá, exactamente en esta década, de 2007 a 2017, fue que ellos fueron evolucionando directamente poco a poco para todo esto. Shantanu Narayen, que es como se llama el CEO de la empresa, para mí es uno de los genios como tal, con el que tienen que ver con negocio hoy en los Estados Unidos. ¿Por qué? Pues precisamente por esta transición que hicieron junto a todo su equipo de la empresa. ¿Ok? Si ustedes se ponen a ver directamente cuánto creció, o sea, el precio de la acción en este año precisamente de 2007, vamos a buscarlo un momentito. Vamos a buscarlo ahora en... Vamos a verlo de nuevo. A ver, vamos a estar hablando de... Ya fíjense. Precio de la acción en ese caso oscilaba. Lo podemos poner por acá. Hablando de 2007, en el 2007, vamos a ver por acá, el precio de la acción estaba oscilando entre unos 35-40 dólares por acción, 2008, 15 de febrero de 2008, 34 dólares, 19.68, o sea, esos años fueron muy críticos para la empresa, pero ellos sabían que tenían que hacer esa transición como tal, y poco a poco fueron dando pasos para hacer esto, ¿ok? Pero si se fijan exactamente ya a partir del 2011, directamente ya empieza a catapultarse directamente el precio de la acción. Ya 2016 llega a los 95 dólares. 2017, 153. 2018, 248. 2020, 367. Y hoy, 2021, a la fecha de hoy está en 579 dólares por acción. ¿Ok? O sea, fueron casi 19 dólares que costaban en 2008 cuando empezaron a hacer toda esta transición a los 570, 580 dólares que vale hoy la acción de Adobe. ¿Ok? Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que o sea, todas las decisiones que fueron tomando poco a poco lo fueron haciendo de forma muy precisa para hacer todo esto. De hecho, vamos a estar comenzando acerca de esto. O sea, cuando vamos directamente, siguiendo con el post que estaba, dice, cuando comenzaron a hacer esta transición directamente fueron, o sea, nosotros siempre teníamos la motivación para hacer, o sea, para hacer esta transición a la nube. O sea, ¿cómo podemos innovar de forma más rápida? ¿Cómo podemos adquirir de forma agresiva nuevos clientes? ¿Y cómo podemos continuar construyendo directamente o sea, un hilo directamente o sea, de revenue, o sea, de los ingresos recurrentes de forma predecible? ¿Cómo lo pueden hacer directamente con los negocios de suscripción? ¿Ok? Entonces, todas estas 2 décadas, fue directamente, o sea, se trató de mantener competitiva, como siendo, o sea, vendiendo los software
como licencias, ¿ya? Entonces luego ellos empiezan a hacer toda la transición, ¿ya? Dice que en el 2007 exactamente, Global Revenue, no, pero no voy a ponerlo por acá. Ah, chunga, exactamente. O sea, poco a poco fueron haciendo esta transición, creo que en el 2013, exactamente, es cuando hacen. Exactamente, 2007 es cuando llega a Chantal Nguyen, o sea, toma la rienda como CEO de la empresa, y creo, o sea, estoy completamente seguro que uno de los genios detrás de toda esta transición. De hecho, no es solo, o sea, Chantal Nguyen es un CEO, está muy respetado en Silicon Valley, y sobre todo es muy respetado dentro de su empresa, al punto de que ha salido directamente, creo, en la lista de Glassdoor. O sea, Glassdoor es una empresa que básicamente lo que hace es verificar, o sea, donde empleados directamente de una empresa pueden dar su opinión acerca de la cultura, de cómo se ve, del work-life balance dentro de la empresa, pueden aplicar directamente para trabajos. Y una de las cosas que siempre hace Glassdoor es hacer una especie de lista todos los años donde verifica exactamente, o sea, dónde los CEOs más admirados por sus empleados, y Chantal es uno de los más admirados. De hecho, en 2021, en la lista de 2021, Chantal es el número 2, detrás creo que de Eric Yuan de Zoom Video Communications. ¿Okay? O sea, es una persona muy respetada, no solamente dentro de su empresa, sino también fuera del ámbito de su empresa. ¿Por qué? Porque la genialidad que tuvo exactamente, y por la osadía, que también, porque ellos ya tenían un negocio establecido, por supuesto, estaban con el tema de las licencias, porque ya tenían un negocio establecido, y meterse ahí en esta empresa y cambiarla desde adentro, para cambiar la mentalidad a todos ¿no? Desde arriba, o sea, desde lo más alto hasta lo más bajo, acerca de todo esto, de cambiar todo el modelo de negocio que ya tenía, y para experimentar, porque al final ellos están experimentando con todo esto. Creo que Chantal no tiene mucho mérito para todo esto. ¿Okay? Entonces, 2007, Chantal no llega como CEO de la empresa. 2008, Adobe lanza una versión web de Photoshop llamada Photoshop Express, que estaba directamente diseñado para hacer un producto de consumo, ¿ya? Para consumidores, que fuera fácil de usar para todo esto. Entonces, esto fue una de las primeras primicias que dio Adobe, que donde todo se iba a pasar directamente a la nube. ¿Okay? 2009, dice que adquiere la compañía de Analytics, Omniture, ¿ya? Y exactamente. Esto es un segmento dentro de Adobe que genera muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque tienen su propio producto se llama así, Adobe Analytics. Antes se llamaba Onature y ahora se llama Adobe Analytics. ¿Por qué? Porque ellos les proveen directamente esta solución de análisis para sitios web grandes y te lo pueden dar directamente, como se instala Google Analytics en su sitio web. ¿Ve? 2010, ellos lanzan exactamente e-signatures, que es una herramienta directamente para la firma de documentos digitales. Por supuesto, competidor directamente de DocuSign. Si no vieron directamente la directa que hice de DocuSign, aquí les voy a dejar, luego en la cajita de comentarios les voy a dejar todo ahí para que también la vean. Lanzan esto exactamente en el 2010, que es toda la solución de firma de documentos de forma online. ¿Ya? 2011, que fue otro punto crítico, dice que anuncia que va a dejar exactamente Flash, todo el trabajo que van a hacer en Flash. ¿Por qué? Porque fue exactamente rechazado por Apple móvil, ¿ya? Y van a enfocarse directamente en HTML5. ¿Vale? Y 2013 es exactamente como el punto de no retorno para Adobe.
Porque aquí exactamente en este barrio, es donde empieza de verdad, Adobe a hacer todo esto. Dice, esto fue el turning point, como dicen acá en el post, para la historia de Adobe. Adobe, o sea, sacó al mundo este nuevo, nueva suite de productos que se llama Creative Cloud, ¿ya? Que tomó el lugar del Creative Suite, ¿okay? Anunciaron que todas las futuras versiones de la Creative Suite, todas las aplicaciones, solo iban a estar disponibles para comprarse a través de una suscripción, ¿no? A través de un servicio de suscripción, todas. Y solo disponibles en la web. El servicio fue de. Por eso fue. Este es otra genialidad de Shantanu y su equipo. Sea, el servicio fue exactamente una única compra de $1.800 a $50 mensuales para la suite entera, o sea, la suite entera de Creative Cloud, ¿okay? O 19 al mes para una única aplicación. Esto básicamente fue una guerra de precios, pero fue una genialidad, porque básicamente, o sea, usted dice, por un lado voy a pagar 19 mensuales si uso Photoshop por un lado, si uso Premiere por el otro lado, si uso After Effects por otro lado y si uso Acrobat Reader por otro lado. ¿Ya? Voy a pagar $19 por cada uno, son 18, 19, 38 y sigue sumando. O pago 50 y tengo acceso a toda la suite. ¿Ya? Esto básicamente fue una estrategia para adquirir más usuarios de forma agresiva para el negocio como tal. ¿Ok? Esto fue una decisión que tuvo sus haters, por supuesto, una decisión o sea, que todo el mundo decía que Shantanu y Adobe estaban completamente locos, ¿ya? En dejar el mundo de las licencias e ir directamente al mundo de la suscripción. De hecho, muchas personas no querían usar, no querían estar obligados a todo esto. Pero esa era la evolución, básicamente esa era la evolución. Si no lo quieres, ya, ok, usa otro software, usa otra herramienta, pero ese es el tema. O ese es el tema de todo esto, que la suite de Adobe, de todo esto, exactamente la nube creativa, que como le llaman el Creative Cloud, es muy bueno, son software que están sumamente probados, son software que son muy buenos hacer todo esto, así que prácticamente muchas personas estaban obligadas directamente a comprar esta suscripción. ¿Ok? Entonces, 2013 fue el año clave para todo esto. Y exactamente, o sea, fueron poco a poco, a partir del 2013, si vemos exactamente cómo fue evolucionando todo esto acá. Exactamente en 2013, y ahí fue creciendo el precio de la acción, ¿verdad? Y fue llegando a los puntos que está hoy, que ya saben, $589 vale la acción hoy. ¿Ok? Entonces seguimos directamente. ¿Ya? Básicamente, o sea, este post que está acá fue hasta el 2017, pero básicamente lo más interesante es exactamente a partir del 2013, donde sacan toda esta suite de productos y hacen todo esto directamente. Entonces se ve reflejado no solo en el precio de la acción de Adobe, sino también, por supuesto, en la cantidad de efectivo, en la cantidad de ingresos que han generado todo eso. ¿Ok? De hecho, vamos a estar hablando del resultado financiero, de cómo ha sido todo esto. Vamos a estar analizando el segundo trimestre de 2021, que ya fueron lanzados sus resultados. Vamos a estar hablando de todo esto. ¿Ok? Entonces, vamos a ir directamente a analizar estos resultados. Déjenme poner directamente acá. Esta es la página oficial, como tal, de
de Investor Relations de Adobe, ¿ya? Donde se puede ver todo directamente acá. Y arriba, de hecho, arriba pueden ver los diferentes productos que tiene directamente Adobe. Por ejemplo, cuando viene a creatividad y diseño, aquí es donde estaba diciendo que es Creative Cloud, ¿ya? Dice Shop Creative Cloud, exactamente donde viene. Viene Photoshop, Lightroom, Illustrator, Premiere Pro, InDesign, Adobe Stock y todo lo que está acá, ¿ya? Y exactamente, fíjense lo interesante que tiene la empresa acá también, que dice que ellos tienen un plan, o sea, tienen un plan exactamente para cualquier usuario, o para, no es para cualquier usuario, sino para cada tipo de usuario. Por ejemplo, tienen un plan exactamente para fotógrafos, donde tienen exactamente acceso a Lightroom, Photoshop y mucho más. Tienen uno para estudiantes y profesores, donde ahorran hasta el 60% de cloud. Tienen un plan exactamente para small business, o sea, para pequeños negocios. Tiene un plan empresarial y tiene un plan para escuelas y universidades. Y si vamos directamente aquí, vamos a ver. Cuando vamos directamente a los planes, cuando usted analiza todo esto acá, ¿ya? Fíjense, planes individuales, fotografía, que es Photoshop y Lightroom, 9.99, o sea, $10 al mes. Sumamente, sumamente barato, $10 al mes. ¿Ve? Dice, tienes acceso a Lightroom, Lightroom Classic, Photoshop on desktop, en iPad, y 20 gigas de almacenamiento de datos. ¿Ok? Pero fíjense exactamente la generalidad que tiene hoy en este tema. ¿Ya? Miren a la derecha, dice todas las aplicaciones las tienen disponibles por 52.29. ¿Ya? Tiene todas las aplicaciones, o sea, veo primeramente a la derecha, voy a ver hasta dónde tengo yo acceso. Cuando miro directamente acá, tengo 52.99 con acceso al mes para todas las aplicaciones que voy a usar dentro de todo ello. Y Acrobat Pro, 14.99. ¿Ya? O sea, todo esto vale 20, ahí está vale 20, InDesign vale 20.99, 9.99, pero ya aquí, como primer valor, usted dice, tengo acceso a todas, 52.99. Por supuesto que este es un no-brainer, como se le dice en inglés. O sea, si usted va, usted es una persona creativa, usted que va a seguir usando la suite de Mota de Adobe, lo mejor es comprarlo todo para poder usar. Y listo. ¿Ya? Tienen el plan, por supuesto, del business, todas las aplicaciones, 79.99, y una única aplicación, 39.99. Exactamente igual. Student and Teachers, 19.99, o sea, $20 al mes para todas las aplicaciones. Y School and Universities, ¿ya? Viene directamente todo acá. ¿Ya? O sea que es sumamente fácil decir, yo voy a comprar la suite completa, porque al final me ahorro muchísimo dinero y tengo acceso a todas las aplicaciones de una sola vez. ¿Ok? Entonces vamos a estar de ahí, ¿no? Directamente, no, primero le estaba comentando de Creative Cloud, que es uno de los segmentos propios de Adobe. Segundo viene el tema de PDFs y firmas digitales, que es Acrobat Reader y Adobe Sign. Y tercero viene la parte de marketing y e-commerce, lo que ellos llaman el Experience Cloud. O sea, Creative Cloud es todo lo que tiene que ver directamente con todo lo que tiene con diseño, tenemos fotos, video, el Document Cloud, que es exactamente como ya lo mismo esto acá, que es lo que tiene que ver con Acrobat Reader y Adobe Sign, y el Marketing E-Commerce, que es lo que ellos llaman Experience Cloud, que es donde tienen ellos, tienen a Marketo, que es la solución de marketing, tienen a Magento Commerce, que es la solución de e-commerce para montar nuevos sitios directamente en e-commerce. Y tienen, por supuesto, Adobe Analytics y también tienen Advertising, como dicen acá,
¿Ya? O sea, todas estas soluciones que ustedes ven de este lado acá, dice Data Insights Audiences, Experience Management Platform, Content Management, Commerce, Customer Journeys, B2B Marketing, Data Enrollment Onboarding. ¿Ya? Viene todos los productos que vienen acá. E-commerce Campaign, Advertising. Por supuesto que me imagino que este fue uno de los segmentos que más sufrió directamente en el 2020, porque muchas empresas que eran parte de este, que usaban todo esto, no quisieron usarlo para ahorrar dinero. ¿Okay? Entonces, estos son todos los productos que tienen directamente acá. Entonces, vamos a estar analizando ahorita, los negocios como tal, o sea, los resultados financieros como tal, de Adobe en este caso. Y el último, los resultados financieros de la compañía. Voy directamente a el press release, que fue su exactamente lo que voy a ir aquí para un poquito más para que se vea mucho mejor. Dice que el crecimiento de los ingresos fue de un 23% año tras año, que llegó a un récord de 1.990 millones de dólares en cash flow de las operaciones, a partir de las operaciones. ¿Ok? ¿Se ve? No se ve bien. Se ve muy bajo, muy pequeño. Así se puede ver un poco más. ¿Cómo sale? Se ve. Voy a estarles comentando directamente porque no se ve bien el PDF. Nada, voy a estar comentando directamente. En primera, ya, en primera, déjame, a ver si puedo directamente compartir. ¿Sí puedo compartir la pantalla? Pantalla. Y vamos a ir directamente a ya. A ver, entonces aquí se puede mucho mejor. ¿Ya? Eso es lo que les estaba comentando. Directamente, Adobe creció, o sea, los ingresos como tal de Adobe. El año fueron creciendo a un 23% año tras año y llegó al récord de 1.990 millones de dólares que generaron en cash a través de las operaciones. ¿Vale? Así que en el trimestre generaron 3.840 millones de dólares en ingresos como tal. Y el digital media, o sea, el segmento de digital media fue el que generó 2.790 millones, con un crecimiento de un 25% en 2 años. El Creative Cloud creció 2.320 millones, para un crecimiento de un 24%. Document Cloud, que es lo que le estaba comentando acerca de Acrobat Reader, de PDF y Adobe Sign. El revenue como tal fue de 469, o sea, los ingresos fueron de 469 millones, representando un 30% de crecimiento.
Y el Digital Media, o sea, el ARR, que es lo que le estaba comentando, es el revenue, o sea, ingresos recurrentes anualizados, se incrementó 518 millones año tras año, o sea, 518 millones que estaban en el cuatrimestre anterior, o sea, en Q1, el primer trimestre de 2021, a unos 11.210 millones en este cuatrimestre. ¿Ve? O sea, aquí ya directamente todos los números que van a ganar, te lo voy a dejar bien claro acá, te voy a dejar todo lo que está acá. Y el cash flow fue también net income, o sea, net income fue de 1.120 y fue net income de 1.460 millones de dólares. Net income. ¿Ya? Y aquí está exactamente está la o sea, lo que quieren, lo que pretenden generar en el tercer trimestre año 2021. Dice que aproximadamente en el total de ingresos va a ser de 3.880 millones de dólares y dan exactamente por los segmentos. Sigamos directamente aquí. Comparamos directamente con lo que fue en el año 2020. O sea, aquí está todo el revenue, o sea, todo el ingreso que es suscripción, productos y servicios. Los 6 meses terminados en el 4 de junio de 2021 nos generaron 7.104 millones de dólares. O sea, mucho más de lo que nos generaron el mayo, 29 de mayo de 2020, que fueron 5.573. ¿Ve? Gross profit, bueno, es al día del día del 4 de junio de 2021, 3.391, mucho más de lo que generaron también. Y aquí dice los operating expenses, directamente acá, net income, viene el cash flow, viene, o sea, este es la hoja de balance, que es muy interesante verla también. Tiene el cash equivalents, yo tiene directamente 4.250 millones de dólares en cash equivalents. Short terms, bueno, tienen investments, tienen 1.518. Trade receivables, tienen 1.477. O sea, el total de assets tienen 8.078, lo tienen todo acá. ¿Ya? Y débito tiene 4.120. Vamos a estar hablando de eso más adelante, cuando analicemos directamente usando el simplyworld.st. Y este es el tema de el cash flow, net income. Creció de 1.100 en el 2020 a 1.116 en el 2021. Y el total de ingresos generados a partir de todas estas actividades fue de 1.988. Era lo que estaban comentando, fue el récord que yo estaba comentando. Y al inicio del periodo, ellos tenían 3.452 millones de dólares en cash, en cash equivalent, al inicio del periodo. Y terminaron el periodo con 4.250 millones en todo eso. ¿Ve? Esto nada, esto demuestra directamente, si lo vamos directamente acá, dice que el servicio, por supuesto, el servicio de suscripción es como ellos generan mucho más dinero. Si vamos directamente a analizar acá, la generación de efectivo, que es suscripciones, productos, servicios y otros. Por supuesto, la mayoría está en suscripciones, que son 3.000. 520 de las suscripciones, producto de 153 millones y servicios y otros, perdón, 152. ¿Ya? La mayoría de todo el revenue, o sea, todos los ingresos que están generando directamente en la empresa, es básicamente a través de suscripciones. ¿Ya? Por eso es que la generalidad de Chantano y su equipo de decir que todo va a ser a través de una suscripción a partir de 2013. ¿Ya? Entonces, si vamos directamente a ver exactamente cómo se comportó todo el negocio como tal de Adobe segundo trimestre de 2021, vemos directamente toda la evolución que ha tenido la empresa en el 2021 y por supuesto toda la generación de efectivo que ha tenido. ¿Okay? Esto ha hecho que la empresa la sigan recomendando
muchas empresas para, o sea, todas estas empresas que se dedican a por ejemplo, Citibank, Morgan, o sea, todos los bancos, donde los propios analistas dicen si comprar o no una acción, toda, o sea, Adobe es uno de los que mejor ha navegado en todo este tema, sobre todo en el tema de trabajo desde la casa. ¿Por qué? Porque mientras usted más trabaja desde la casa, usted tiene todos los productos suyos en su nube, por decirlo de alguna manera, usted puede acceder a esos productos desde cualquier lugar del mundo. Eso va a hacer que la suscripción a la creativa de Adobe sea de su agrado. ¿Okay? Esto hizo que el 2020 y 2021 sea un año de súper crecimiento para la empresa. ¿Okay? Por supuesto, para la acción y para todo lo que está generando la empresa. ¿Okay? Entonces, aquí no voy a detenerme directamente a analizar los otros resultados. Los voy a dejar acá en este comentario, como pueden ver acá. Ahí pueden ver o sea, lo que dijeron en el call Chantando y su equipo. ¿Vale? Yo les recomiendo que lo lean y que lo analicen. Vamos a entrar de lleno en el análisis de la empresa usando, como siempre hacemos, usando SimplyWeb ST. ¿Ya? Adobe hoy tiene 277 millones de dólares, millones de dólares en market cap, o sea, capitalización de mercado. El PE ratio, o sea, la tasa del PE está por debajo de la industria del software en general, promedio. Earnings, o sea, los ingresos están estimados que crezcan un 13.77 por año y los earnings crecieron un 50.5% en el año pasado. Esto es sumamente interesante. O sea, Adobe es una empresa ya bastante grande. Lo vemos directamente ahí, en la cantidad de, o sea, la capitalización de mercado que tiene la empresa. Y, o sea, y ver que los ingresos están creciendo 50% año tras año, esto es sumamente bueno. O sea, es muy interesante ver todo esto en la empresa. Vamos primeramente entonces a la evaluación. La evaluación, según dice SimplyWeb.st, dice que está 19.1% sobrevalorada, pero para mí esta sobrevaloración tiene sentido, porque es una empresa sumamente rentable, una empresa que está creciendo, los ingresos, ustedes lo están viendo acá, un 50%, 50.5% de forma anual, y está, o sea, sigue innovando directamente para meter mucho más personas a su suite, a sus nubes como tal. Así que esta evaluación yo la veo hasta hoy, o sea, 19.1% no es una evaluación muy, muy alta, sino que está, creo que está acorde con el tipo de empresa que está haciendo. ¿Okay? Future Growth, o sea, crecimiento futuro, así que está en 13.8%. La estimación de crecimiento anual de los earnings como tal, de los ingresos. ¿Ya? Igual, el Return of Equity dice que está bastante alto, 38.4. Earnings a forecast directamente de 2025, aquí pueden ver todo ello. Si vemos earnings y Free Cash Flow va a seguir creciendo. Pasó adelantado igual. ¿Ya? Vamos al Return of Equity. El Future Growth, muy bueno también. Past Performance, sí, está en verde todo, como lo pueden ver. ¿Ya? Dice que Adobe en los pasados, en los últimos 5 años, ha hecho, o sea, ha crecido a paso adelantado. Dice que el crecimiento histórico anual de los ingresos como tal, es el 38.8, ¿ya? Y pueden ver exactamente earnings and revenue,
sea, cómo se comparan ambos dos. Es decir, para un margen de un 38.8% entre el revenue y earnings growth. Entonces, muy interesante ver esto también. Así que me encanta. O sea, una empresa que más del 30% de lo que genera en ingresos lo convierte directamente en free cash flow, por decirlo de alguna manera, es excepcionalmente bueno. ¿Ok? Vamos directamente a la posición financiera de la empresa. Short term, dicen, asset tiene 8.1, por supuesto, excede las obligaciones. También el debt to equity ratio, o sea, la tasa de débito contra la actividad de la empresa, es de 29.7. Está bien, está por debajo del 30%. Dice que el debt to equity ratio se ha incrementado un 26.2 a 29.7 en los 5 años. Yo creo que ahora va a seguir generando muchísimo dinero y, por supuesto, pueden pagar todo este interés directamente del débito. Así que para mí, acá es una buena. De hecho, lo pueden ver acá, dice que el débito está muy bien cubierto por el operating cash flow que está generando la empresa, en un 170%, como lo pueden ver acá. ¿Ya? O sea, que ellos están usando el débito de forma inteligente, y están usando el débito para poder seguir creciendo y hacer todo ello. Y aquí pueden ver débito contra earnings, 29.7%. Y si vemos cash and equivalents, pueden verlo acá también. Ya, dice que considerado satisfactoriamente, o sea, la tasa de interés que tiene, la tasa de débito que tiene directamente con los earnings. Y aquí tiene exactamente la hoja de balance que nos estaban comentando. Dice que en cash and short term investment ellos tienen 5.800 millones de dólares. Y en débito tienen 4.100 millones de dólares. O sea, con lo que están generando directamente hoy, el cash flow que está generando directamente la empresa, ellos pueden pagar todo eso de forma muy fácil. No paga dividendos. Y pueden ver la conversación con Brad Chatham. Para todo bien. O sea, muchos han vendido directamente en los stocks, o sea, en acciones. Digamos que es John Warner, Scott Betsy, narrado John Warner. ¿Ve? Así siempre son los mismos. Pero básicamente lo que quieren es generar un poco de dinero con la stock que tienen, value, directamente. Así que nada del otro mundo. Y el día de hoy tienen 22.500 empleados. O sea, pueden ver directamente, pueden analizar ustedes con sus propios ojos directamente que ahora es una empresa que está muy bien posicionada en su mercado. O sea, por supuesto, hay empresas que le están haciendo competencia, como es Figma, como es Envision, Canva, pero la salud financiera, sí, y el poder adquisitivo que tiene la empresa, eso hace que sea muy complicado competir contra ella. ¿Ok? Hoy Figma, si mal no recuerdo, levantó su última serie de capital, y está hoy valorada en unos 10 mil millones de dólares, Figma. Yo creería que Adobe debería comprar Figma, meterlo dentro de su nube como tal. Bueno, eso es mi propia opinión. Pero lo que les quería traer directamente acá es todo esto, como lo pueden ver acá. O sea, Adobe se ha convertido en una empresa que es indispensable para esta nueva modalidad de trabajo desde casa, sobre todo para las personas creativas. Diseño gráfico, diseño de video, edición de video, todo eso. Se ha convertido directamente en un servicio indispensable para todo esto. Así que yo pienso incluso que el 2021 va a ser un año muy bueno para la empresa. O sea, lo está demostrando ya, pero todavía estamos por verse. O sea, cuando comience directamente las personas a trabajar directamente o desde la oficina o desde la casa, el año 2021 va a ser muy bueno para la empresa. Bien, entonces, esto básicamente es lo que traía para ustedes hoy.
Cualquier duda, cualquier comentario, como siempre les digo, está abierto a los comentarios. Y podemos directamente comenzar acá. Que ustedes crean directamente de ahora. ¿Ok? Déjame ver a ver si alguna pregunta. Acá no veo una pregunta, vamos a revisar por acá por LinkedIn. Y caso de YouTube. No, hasta ahora no hay ninguna pregunta, así que, como siempre les digo, si tienen algún comentario, alguna pregunta. Siempre está abierto a leer sus comentarios, así que así vamos generando todo este feedback que siempre es necesario para poder seguir creando y poder seguir haciendo todas estas directas acerca de todas estas empresas que son realmente buenas. ¿Okay? Más preámbulo, nos vemos en la próxima directa. No sé si mañana o el domingo vamos a estar haciendo alguna directamente, faltó una semana. Así que nos vemos directamente mañana o el domingo. Así que suscríbanse al canal si lo están viendo desde YouTube. Síganme en LinkedIn si lo están viendo desde LinkedIn. Síganme en Facebook si lo están viendo desde Facebook. Para que siempre estén atentos a cuando yo haga una nueva directa. ¿Ok? Por supuesto, déjenme también en los comentarios cuáles son las próximas empresas que quisieran ver acá. Analizadas directamente en el canal. Así que nos vemos en la próxima directa.